Acceso sin límites es de NJ Productora. Este es un día, y reitero, memorable, porque se agrega entonces esta fecha donde comenzamos a socializar y a explicar lo que ya habíamos dicho en nuestra rendición de cuentas, que nunca había estado tan cerca, tan próxima, la solución definitiva del cierre técnico del vertedero, del viejo vertedero. Hace más de 10 años hemos venido escuchando la palabra cierre técnico y mucha gente de los alrededores todavía no sabe de qué se trata, porque no han visto ninguna acción concreta en esa dirección. Hoy tenemos una comisión de fideicomiso, dos sostenibles, encabezada por Debbie Aracela, quienes estarán presentando lo que será el proyecto de cierre técnico del vertedero de Cuba. Nosotros tenemos muchos meses y años trabajando con este tema, pero ustedes saben que no todo lleva un proceso, no es de la noche a la mañana, sino que se van articulando, por ejemplo, para hacer ese diseño tuvo que ir un topógrafo, tomar los puntos y todo eso. Pero ya estamos en el punto cumbre, donde ya los técnicos indicarán cuándo ya iniciarán este proceso. Esta es la realidad que tenemos hoy en día. ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué ya está puesto? Ya tenemos el diseño, se pagó el diseño, se hizo una licitación, ya tenemos un diseño. La semana que viene se va a licitar la ejecución de la obra. O sea, nosotros entendemos que para el mes de julio Moca tiene que estar ya siendo cerrada. Claro, el cierre del vertedero acarrea una situación que debemos de solucionar primero. ¿Cuál es la solución que debemos de solucionar primero? Aquí no se va a parar de generar residuos, se van a seguir generando. Las 143, 153 o 150 toneladas de residuos que se generan todos los días se van a seguir generando, y la tendencia es que sea más, porque a medida que la población va creciendo, a medida que va llegando más desarrollo, pues más residuos se generan. Si no, usted sale un día en su carro, tenga un par de vueltas y al final del día van a ver cuánta basura tienen dentro del carro, si comienzan a guardar y no la sacan. Entonces, esa parte había que solucionarla. ¿Cómo se va a solucionar? Se va a hacer un pequeño punto de transferencia que va a ser transitorio hasta que se pueda construir, ya sea o una gran estación de transferencia, que es una parte de los proyectos, o lo que el presidente, a través de la Academia de Ciencias, había o ha ido planificando, de hacer un relleno sanitario en la zona que sirva para más de un municipio. ¿Por qué? La ley lo que manda es a que hayan rellenos sanitarios regionales, porque no hay forma. Por ejemplo, en España, en Cataluña, tienen 30 años trabajando fuertemente el tema de los residuos. Hay una inversión de más de 1.000 millones de euros en ese sentido. Y todavía ellos están aprovechando solamente el 35%. Los taludes en esa montaña que tenemos de los residuos sólidos, hay residuos sólidos ahí que deben tener 50 años, 40 años, que ya no producen nada, sino que por el mismo tiempo y por la descomposición ya no representan ningún peligro. Entonces, esto que ustedes ven en azul es los taludes que se van a crear. Porque si ponemos el material para cubrirlo encima de la montaña, así como se ve, se puede deslizar por completo. Lo que se va a crear talud. El que ha ido por la carretera ve en los taludes, que es como que sube, luego plano, sube, plano. Eso es lo que es básicamente los taludes. ¿Cuándo se inicia la obra? ¿Cuándo se proyecta? La obra se va a poner se va a lanzar la licitación la semana que viene. Bien. Proyectele entre el tiempo de recibir las ofertas, aceptar las ofertas, asignar. Proyectele un mes. Número dos, esos terrenos no son del ayuntamiento. ¿Qué se va a hacer? ¿Se van a comprar? ¿Se van a declarar la seguridad pública? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los terrenos no son del ayuntamiento, pero están impactados ambientalmente. O sea, están impactados ahora mismo. Si yo fuese el propietario de estos terrenos, me quedaré con ellos.
¿Por qué? Porque él hoy en día no va a hacer nada con eso. Eso no lo va a comprar nadie. Nada más lo podría comprar Alcaldía, que debería hacerlo, porque a futuro tú vas a tener una producción de gas metano. No tanto, pero vas a tener una producción de gas que va a salir. Los abogados estamos cansados ya que las autoridades vengan a Moca a informar que se va a definir ya el cierre del vertedero. Confiamos en este momento de ustedes, pero los abogados somos como Santo Tomás, fe para creer. Creo que cuando se termine de cerrar el vertedero municipal, que tenemos la esperanza, tanto los barrios Wilton Arnó, los López 3, la Colina, Monta de la Agua, Yeri María 1, 2 y 3, se va a quitar esa carga de encima. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.